Yo les juro que me desconecto, no ando viendo así de qué hicieron en el programa. Pero a veces es inevitable, caes en algún tweet y entonces supe. ¿Ya vieron Roma? ¿Quiénes Sí. ya vieron Roma? ¿Todos? No, todos no. Menos Yo la veo Checo. hasta el lunes, Todos menos de este lunes Checo. anoche que conseguí boletos. Tú ya la viste allá, ¿no? Yo La vi vi, un do, tuit. la vi dos veces. El primer tuit, me lo contestó Alfonso Sí, es lo Cuarón. que vimos y sí comentamos eso, que te había dicho que Sí. le había dado gusto que te hubiera gustado, Sergio. Cosa muy. Yo no lo conozco. Ajá. Bueno, si conocer a alguien es saludarlo y decirle mucho gusto, pues entonces sí lo conozco, pero pues no. No. Conozco a Carlos. Uh-huh. Y con Carlos sí he platicado dos o tres veces, incluso. Incluso me contó una cosa que hizo que es absolutamente válida. Pero dije, mira, no cabe duda de que todos los escritores somos raterillos. Lo digo Ajá. el más raterillo entonces Bob Dylan, mira, esto lo agarro de acá, esto de acá, mendigo, de novelas y así, pero cuando estaba Carlos Cuarón y Alfonso haciendo el casting y tu mamá también, Ajá. en un casting un chavo que es el personaje que acabó haciendo Diego Luna, dijo una frase que aparece en En la la película. película. Sí, hijo, entonces, pues dijo, no, perdón, con permiso. Ajá. Yo hubiera hecho lo mismo, porque no les voy a decir qué frase es, obviamente, pero es así Y tu como de. mamá también. No, pero casi. No, de hecho, ni siquiera la podría decir. Charolas. Pero bueno, a Carlos lo conozco, pero hace 20 mil millones de años que no hablo con él. Y Alfonso, no, Alfonso, al señor Alfonso Cuarón no lo conozco, pero digo, aunque ya se haya dicho, ¿qué opinaron? Ahora sí, a mí nos gustó mucho. Yo en lo personal me encantó la fotografía, me parece espectacular, me parece un guión también muy bien hecho, o sea, muy bien armado, que no tiene ningún cliché, o sea, del cine mexicano, acostumbrado al cine mexicano, pero también, vamos, Alfonso Cuarón ha estado, o sea, en Estados Unidos, en Inglaterra, haciendo cine con otras personas, entonces también se entiende, ¿no? Que él está haciendo otro tipo de cine. Me parece una de las mejores películas mexicanas que he visto, si no, yo creo que, si no, una de las mejores, sí, una mejor de las que va en este siglo, ¿no? Además. Me parece muy padre la forma en que consigue que todos los personajes, sean de la clase social que sean, se junten y se toquen en un punto con una honestidad y con algo muy bonito, más allá de ay, estos los riquillos, ay, mira los pobres y pobrecitos, ¿sabes? Como que creo que trasciende toda esa cuestión de clase. Me encantó lo que hizo con el sonido, aunque siento que todavía le falta un poquito, o sea, sí es envolvente el sonido, en donde yo lo escuché en la Cineteca, sí había un diseño de audio que decías, híjole, parece que están acá atrás Sí, hablándome, eso está, sí. ¿no? Me gustó, me agradó mucho, entonces sí, creo que es un, híjole, sé que suena atrevido, pero sí es una obra maestra, creo que es de las mejores películas que he visto. Claudia. Pues yo, mire, hay un dato que les voy a dar de la película que nadie se dio cuenta y yo sí me di cuenta a pesar de que no hay ni un close-up en la película. El que sale Ah, de... hijo, espérame, No, close-up no hay, de nadie. okay, De nadie. Eso sí, yo lo había notado De también. nadie. No hay ningún Yo close-up. no les quería ¿En ver la cara serio? y era muy Es complicado. O muy sea, difícil verles la cara. hay tomas muy cercanas. Sí, pero no Cuando close-up. está uno de los personajes que se va a un hotelito a echarse un Ese personaje es el del que voy a paliacatín, hablarles. Que yo lo reconocí, pero nadie lo reconoció. Es el cadete Tello de la serie de Luis Miguel. Y yo sí dije, yo lo conozco, pero como no hay ningún momento donde le acerquen la cámara, entonces así de, yo estoy segura que es, estoy segura que es. Y cuando salí lo busqué y sí, es el cadete Tello de la serie de Luis Miguel. Que es el que luego sale de. Bueno, Sí, el es del palo. una chica que. Sí, el del. Sí, el del palo. Sí, exacto, Claudia. El del palo. Es el del palo Bueno, que juega con el palo artes marciales. hay un joven que sale completamente desnudo. Quita el tubo del baño Sí. del hotel de paso en el que está con la chica del servicio. La protagonista es una mujer llamada Cleo, que pues trabaja como. Si esta palabra es incorrecta, lo siento, ya es políticamente incorrecta, lo siento, es correcta. Trabaja como sirvienta, de planta,
en una casa en la colonia Roma. Ella es la protagonista, se llama Cleo. Y Cleo pues, tiene su novio y se va al hotel con su novio y muy bonito el hotel, la verdad, porque yo no sabía si era hotel o qué era. Dije, de ser casa de alguien porque está muy bonito para ser hotel de así, ¿no? No te creas. Imaginaba como que, no sé, si hotel de paso, dije, ¿será o será la casa de alguien? No, no, de hecho es el hotel ahorita te digo cómo se llama. No me acuerdo en este momento, pero sí es una réplica de un hotel que existe. Una réplica de un hotel que existe y en el que... O sea, todo eso está súper bien hecho. Sí. Todo eso es Eso me fascinó porque me acordé de la casa de mi abuelita. Uh-huh. Eso me acordé. Y entonces todo eso era como una reminiscencia a mi niñez. Uh-huh. Todo, pues obviamente todo eso así de la calle. Eso visualmente me gustó muchísimo uh-huh. todo lo... Pero... Yo no sé, ya les dije que no me digan que las películas son muy buenas, porque cuando voy y las veo, luego salgo y digo, bueno, pues sí está buena, pero no así como yo me la imaginaba. Entonces, Claudia no conectó tanto. Siento no, como, no me gusta, prefiero que no me digan nada de una película y yo ya ir y hacer mi propio, como, pues, pensar en ella, que cuando vas con mucha expectativa, porque sí, yo vi y la gente aplaudió, yo la vi en escenaria, entonces ahí no sé si el sonido no es, sí se escuchaba como que estaban las personas atrás de ti, pero había frases que no le entendía, que no se le escuchaban hasta el final a Cleo. Ajá. Hablaban entonces, un poco cerrado. Entonces yo decía, ¿qué dijo? O sea, sí, sí se oía mucho el sonido y todo, pero no, había frases que no le entendía yo. Yo el sonido, yo la vi. Entonces yo dije, a lo mejor es el cine, seguramente, no es este. Yo la vi, ustedes disculpen la mamertes, en un cine nuevo. Hay toda una zona, digamos, a partir de la calle 50 hacia arriba en... decimoprimera, decimosegunda avenida, que es una zona así, es el boom ahorita, hay como edificios nuevos y están reconstruyendo otros y ¿Por Chelsea o por dónde? No, calles de las 50 para arriba. Ah, ok. Calles, Chelsea está por las 20 y tantos. No, es que no te oí lo de las 50. Entonces lo vi en un cine nuevo que se llama Landmark 57, un edificio nuevo precioso. Un cine de arte lujosísimo, con un sonido espléndido. De hecho, al mero final, el final es un final muy discreto, no termina sí, como no. arriba, uh-huh. Es un final anticlimático en el sentido estricto de la palabra, que no termina como en un clímax, sino como en un anticlímax. Que podría haber terminado un poquito antes, ¿no? Para que terminara como arriba, pero, ¿no? Pero no. Precisamente esa es la idea. Sí. Pero en ese final, de repente, no hay un silencio. Se oyen los ruidos de la calle. Y entonces alcanzas a oír al afilador. Ajá, exacto. Y la gente se queda. Para ahí la película ya se acabó, evidentemente. Vienen los... O sea, sigue la toma. Es la azotea de la casa. Y el cielo. Y de repente pasa un avión... Pero evidentemente la película ya se acabó y la gente se queda, sí. No se mueve, había unos gringos junto, de repente cuando ya sintieron que cuando ya la imagen ya se va a negros, empezaron a decir, no, pues me fascinó, parece una maravilla, ¿por qué se llamará Roma? Y entonces yo ahí el metiche. Excuse les empecé a explicar por qué se llamaba Roma y por qué el perro se llama como se llama, pues preferiría no decir porque también me parece que es una bonita sorpresa. Que eso tiene mucho la película y que sí es algo muy bonito para nosotros. Bueno, creo que para toda la gente, pero nosotros como somos más o menos contemporáneos, pues el hecho de cuando ves la fiesta familiar, cuando ves que se van a la hacienda y que todo eso sí me recordó a toda mi niñez. Y dije yo, es así, así eran las fiestas, así la gente, los niños, como todos los niños se agrupan y se van a jugar. O sea, ahí están las muchachas cuidándote. Ajá. O sea, ese tipo de cosas me encantaron porque sí me hablaron, era como que hablándome de mi niñez, ¿no? Entonces todo eso me gustó mucho. Pero tampoco fue así de que al otro día me quedé pensando en la película y eso, no. La verdad, no. Bueno, supongo que se habló bastante. Horacio le encantó, dijo, le encantó. Sí, le gustó mucho. Sí, le encantó, le pareció excelente película, muy bien. ¿Utilizó el peligroso término obra maestra? No lo recuerdo, creo que no. Bueno, yo estaba tentado cuando salí del cine. Luego la dejé reposar un rato, la volví a ver.
Y creo que es una obra maestra. Creo que yo también, perdón, que creo, me que, meta, es, pero... creo que es Paco Calderón, el gran caricaturista del periódico Reforma, dice que es la mejor película mexicana de la historia. No sé si tanto, pero una de las 10 mejores. Sí. Una de las cinco mejores. Ayer iba yo llegando de Nueva York, y en el por fin anuncian algo de lo que uno se puede sentir orgulloso. Mientras claro. estás pasando migración y que te sellan el pasaporte, imágenes de Roma todo el tiempo, en unas pantallotas que dices, bueno, viene llegando la gente de otros países y ve eso. O sea, ve... no, y que qué bueno que la pusieron en fragmentos de una obra maestra en cine, que le dieron una buena corrida en cine, porque la verdad es que yo la prefiero, de pensar que la voy a ver en la tele a verla en el cine, obviamente mil veces en el cine. Esa película es para cine. Y tiene, definitivamente, que una de las cosas que me gustaron fue en el armado del guión, que tiene varias lecturas. O sea, tiene de pronto guiños a cosas muy místicas, como los elementos naturales, el agua, el fuego, sí, el aire, la tierra, que son muy sutiles. Esa es una estupenda observación, mi querido Faust. No, y de pronto también tiene el comentario de la familia y las historias personales, pero también la sociedad en esa época. O sea, estamos hablando del 71. Es de, justo, 70 a 71. ¿No? Y tiene que ver también. 71, de hecho, junio del 71 es el clímax de la película, es junio del 71. Bueno, el halconazo no es un secreto. ¿Qué día fue el halconazo? ¿Es junio o julio? Ay, qué miedo en ese. Sí, el halconazo fue, había un grupo de paramilitares. 10 de junio de 1971, matanza de Jueves de Corpus. Ay, 10 horrible. De junio de 1971, Jueves de Corpus, hay una escena en la que los personajes, pues van a comprar algo y de pronto dentro de la tienda de departamental, que está en un segundo piso, les toca ver hacia la calle y ven como estos paramilitares, estos jóvenes, empiezan a atacar a jóvenes que se están manifestando. Es el gobierno del asesinazo de Luis Echeverría. Por cierto, pósters de Luis Echeverría por todos lados. La recreación de la época es demencial. De repente el niño, es una casa en la que, es una casa en Tepeji y Monterrey, para ser exactos, ahí en la colonia Roma, por eso se llama Roma. Es la familia la componen mamá, papá, cuatro niños. Ajá, y exacto. El niño más grande, ¿cuál es Cuarón? ¿Cuál será Cuarón? Yo creo que Cuarón es el chiquito. Viento que yo también le digo a Fausto, el güerito, ¿no? El güerito, porque es el que tiene la relación con ella, es ¿no? Es su mamá. Sí. La chica del servicio, Cleo. No, estamos... Es su mamá. Ella es su mamá. No, debe ser él, ser él. Yo también pensé que era él. Yo debe pensaba ser que él era porque mediano, el que está... El que lloraba. El que llora y el que está todo el tiempo enojado. Pero bueno, eso son percepciones. Puede ser, no lo sé. Bueno, pero porque con el que tiene la relación bonita es con el güerito. Sí, es con el güerito, con el más chiquito, que aparte lo despierta cantándole en mixteco. Híjole, unas canción o lo duerme a todos los despierta. Y tiene guiño ahí interesante de una película de Cuarón también. O sea, te habla el niño de bueno, no lo voy a decir, pero menciona un suceso que está relacionado con una película de Cuarón. Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Porque siempre habla de que soñó, que siempre él cree que como sabes. De otras vidas. ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Y de qué película de Cuarón es ese guiño? Hay un momento en el que, es que ya no lo quería decir, pero hay un momento en el que dice que es astronauta, que en otra vida, cuando yo era grande, dice. Ah, sí. Yo por eso dije, por eso hizo Gravity. No, claro. No, hay una escena que es un guiño a Gravity totalmente. Sí, claro, van al cine. Es lo que yo dije, mira. Van al cine, de hecho, van al cine Las Américas, que también la recreación de eso es demencial. Pero mira, ya no te vayas a eso. Es por computadora, pero es así de... Ahí está el cine Las Américas, no lo puedo creer. Perdón a la gente que no ubica las cosas en la Ciudad de México, pero no importa, la película es absolutamente universal. Los globos, el globero, que son esos globos que, o sea, ¿no? Pero simplemente, mira, no te vayas a nada, vete al piso de la casa. El piso de la casa. Ya con el piso de la casa tú te vas a la época, yo a la época de la casa de mi abuelita, es a donde me fui.
ahí ya, sí. y ahí es lo que te, pues es lo que él que te quiere como pues dar en, o sea, a conectar contigo, ¿no? Sí. Ya con el puro piso ya tú te metes en la época y todo. Sí. Y el coche. El coche, el Galaxy. Me identifiqué mucho con esa, con su manera de estacionar. El coche. No, es yo no creo que haya, empecé a pensar, híjole, esta película a mí me afecta directamente por tal y cual razón. Y luego empecé a pensar cómo le podía afectar a distintas personas, a Checo, a ti, Claudia, a Fausto. ¿Sí? Sí. Pues yo iba a Roma cuando... Bueno. Iba, desde el centro. De entrada, uno, de entrada un par, de entrada un padre ausente, Ah, claro. Pero si a Chun los no, cuatro. Y el ¿sí? año, yo dije, ay, mi año. Bueno, no necesariamente ausente, pero sí una figura sí. misteriosa, ¿no? En cuanto, el tuyo, tu papá, porque pues por desgracia murió, sí, Claudia, no, pero el papá de Checo y yo, pero por favor, el papá de Fausto es una figura compleja, pero empecé a pensar y no podía pensar en ninguna persona a la que no le pudiera afectar. Ahora, nada más rápidamente. Decía de la recreación de la época. En el cuarto del niño grande, de repente ves un póster de México 70. Ajá, y sí. Abajo la calcomanía de la mascota, que fue se llamaba Juanito, que era una mascota horrible. Claro, niño panzón. Horrendo. Era un águila lo que iba a hacer, pero era un extranjero. No, es como un extranjero. Se pusieron un niño panzón y era Juanito. Y esa era la mascota de México 70. Asquerosa. Una escena que me encantó es cuando está ella lavando y que se acuestan los dos así. Me encanta esa escena. Esa escena se me hizo preciosa. Bueno, pero ¿por qué es una obra maestra esto? Porque lo primero que vemos... Porque lo que vemos es un México... Y que ya se fue. No, deja tú eso, qué bueno que se fue, de hecho. Pero hay un momento, perdona más rápido, un políticamente habla de una transformación social, está interesante, también, pero muy velado. Sí, también, ¿pero de qué habla la película? En esencia, la película habla de un México, o bueno, para hablar de manera más universal, de una sociedad que es aparentemente de una manera. Ajá, y esa capa que vemos por encima es una mentira. Abajo hay otra, abajo está digamos la vida real. Por encima que hay una bonita familia, un México. Esto que tú decías, Claudia, que creo que es equivocado, perdón que te diga, ese México que se nos fue. Sí, qué nostalgia por un lado, pero por otro lado, sí, esto que veíamos, ahora sí que lo bonito, los globeros, los cines, el por la época, esto de era una época más inocente. No es cierto. Teníamos... Había una represión. No solamente gubernamental, sino una represión social, una serie de mentiras, familiares, una serie de traiciones. Es un México que está traicionándose a sí mismo, es un México cuyo gobierno lo está traicionando, es una familia que está siendo traicionada al mismo tiempo por la figura más importante de la familia misma. Cleo es traicionada, sí. A su vez, es la historia de una serie de traiciones, y por arriba, eso. Una cosa muy bonita, muy pintoresca, y el afilador, y el coche precioso, el Galaxy, y lo que quieras, y ese México que se nos fue, pero abajo... La realidad. Está eso que es la realidad, y creo que eso es lo genial, y que se llame Roma es genial, porque también le contesté a Cuarón, le dije le expliqué a unos gringos que se llamaba Roma porque así se llama el barrio. La colonia, les dije barrio a ellos, colonia, pues neighborhood, ¿no? Sí. Les dije, así se llama el neighborhood. Pero también creo que se llama Roma porque es la caída de un imperio, claro, y es el imperio de la inocencia. Esto de lo que hablaba el asqueroso de Díaz Ordaz, de que se sentía muy orgulloso de que México fuera un
islote intocado, intocado por este, por las perversiones de la juventud y por gente horrible que andaba en minifalda en otros lugares y manifestándose y una bola de revoltosos. Y qué bueno que en México no estaba pasando eso. Esa gran mentira de que México es este así como una cosa unidimensional y de una sola capa, que es lo que aparentemente vemos en la película, y de repente en la misma película vemos que no hay tal. No. Que es una película acerca de la traición, en mi opinión, y es magistral la cosa. Estamos hablando de Roma, de Alfonso Cuarón. Este, más adelante en el programa les voy a platicar que yo creo que tiene un 90% de probabilidades de ganar mejor película extranjera o más, pero tiene una competidora muy perrona. Muy perrona. Y ahorita, más adelante les platico. Mientras